Como punto final, podemos jugar un poco con los efectos que trae incorporados este paquete de VideoSync y homogeneizar un poquito, como he dicho, el set, ¿no? ¿De acuerdo? Audio to MIDI y ahora visuales. Claro, ¿cómo podríamos traspasar esto de un estudio a un escenario? Aquí voy a entrar en un matiz importante. Pensad que ahora estamos trabajando in the box, pero en un directo casi nunca trabajamos in the box. Hay un ampli al que se le pone un micro delante y ese micro va a la mesa. Claro, parece complicado a lo mejor, o a priori complicado, sacar una señal diferente u otra, o una copia de esa señal a nuestra tarjeta de sonido para dispararlo desde Ableton. En realidad le podemos dar una vuelta a esto. Lo primero, debemos sacar una señal que no sea microfónica. En un escenario tenemos una gran contaminación acústica de la señal. No solo está cogiendo ese micro la señal de ese ampli, de esa guitarra. Está cogiendo eso, está cogiendo los monitores de escenario, está cogiendo la batería, está cogiendo toda la fanfarria que pasa ahí. ¿Qué nos sucede? Que el audio to MIDI no va a funcionar bien. Pero en la cadena de cualquier guitarrista, casi seguro que podemos encontrar una salida auxiliar desde la que enviar a la tarjeta de sonido para nuestro artista visual. ¿De acuerdo? Os pongo unos ejemplos sencillos. Muchos pedales tienen salidas dry y salidas wet. La dry, por ejemplo, podríamos utilizarla desde ahí para sacar toda la cadena a nuestra tarjeta. Muchos amplificadores de guitarra tienen incluso una salida balanceada con emulación directa de altavoz. No es que nos importe mucho la calidad del sonido para disparar el visual, pero es un gran sitio o un gran punto para sacar nuestra señal y llevarla directamente. Y evitar esa contaminación que el micro va a sufrir en cualquier caso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya un poquito, ya os dejo con otros compis que os contarán otras cosas y tal, pero sobre todo sí que quiero que veáis la dinámica que tiene el clip a la hora de interpretar monofónicamente nuestra señal. Sí que es cierto que si, como os decía antes, en el bloque anterior, si doy un acorde, le cuesta mucho. Va a pillar alguna cosa, va a pillar algún armónico del acorde, pero no lo va a entender. Sin embargo, a la hora de disparar notas, pues si yo cojo y... Y esto es un poquito lo que os quería contar hoy. Un abrazo.